Preste mucha atención porque hoy vamos a poner a prueba los audífonos de conducción ósea. La verdad, nunca los he probado, nunca he tenido la oportunidad de probarlos hasta que por fin me llegaron. Entonces vamos a mirar cómo es que vienen y qué viene en su caja. Estos audífonos supuestamente no son de inserción, solo se colocan en la parte de afuera del oído y él lo que hace es producir vibraciones y nos da el sonido de nuestra música favorita. Entonces vamos a mirar a ver cómo viene este producto. Destapamos acá. Viene en su caja, viene bien presentado. Viene los audífonos. Como vienen de elegantes. Vienen de un material como en goma. Muy, muy chéveres. Vamos a mirar qué tal. Se sienten cómodos, perfectos como para ir en cicla, pasar en el gimnasio, súper súper bien. Vamos a seguir mirando a ver qué tal viene. Vienen con su espumita para protegerlos, una cajita, y en ella vienen de varias cositas, unos tapa oídos. Estos audífonos son para, se pueden sumergir, quiere decir que las personas que hacen natación quedan perfecto, entonces para eso vienen esos tapaoídos. Para las personas que en natación se tapan los oídos para que no le ingrese agua y encima van los audífonos y viene con su cable para cargarlo y es tipo C. Entonces vamos a mirar a ver qué tal funcionan. Tengo mucha curiosidad, hace rato quería como probarlos. Vamos a mirar, vamos a enlazarlo a ver cómo es la enlazadita aquí. Entonces vamos a mirar. Aquí tiene, tiene para cargarlo en la parte de abajo. Ok, aquí tiene, aquí está. Creo que aquí es para encenderlo. Sí, aquí es. Entonces vamos a encenderlos. Vibran, apenas encienden y vamos a enlazarlos. Bluetooth. Aquí está buscando y ya lo encontraron, LS08 se llama. Entonces vamos a sincronizarlos y vamos a ver qué tal funcionan. Ya conectaron. Vamos a colocar Spotify. Es muy raro. Vamos a subirle. Es demasiado raro. Se escucha la música, pero puedo escuchar todo lo que pasa a mi alrededor. Pero a ver si alcanzan a escuchar aquí las vibraciones. Ahí está vibrando. Ahí se alcanza. Y ahí está. La verdad se siente muy bacana, una sensación espectacular. Aquí estamos reproduciendo una canción como tal. Tiene varias teclas. En esta acá es para pausar y seguir la música y para contestar las llamaditas también. Y en esa parte de arriba, que se queda por acá por estos lados, viene para subirle o bajarle el volumen. Es muy muy interesante esa opción, ya que muchos audífonos ya no traen esas teclitas de subir y bajar volumen, entonces es un poco incómodo porque toca estar cada nada sacando el teléfono. La verdad suena fantástico, se siente muy 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 chévere, entonces recomendadísimo, la verdad muy muy bueno y además viene con un material excelente, espectacular. Y en la parte de abajo viene para cargar los audífonos. Eso es todo. Vamos a hacerle más pruebitas. Dice que también sirven para acuático. Entonces, en el próximo video vamos a sumergirlos a ver qué tal funciona y qué tal se siente bajo el agua. Que estén muy bien. Cualquier cosita, dejen los comentarios.